Smoker. Con todos ustedes, el único presentador que es capaz de hacer manualidades y orinar gritando, Ernesto Sevilla. Gracias. ¡Liebre! Muchas gracias, amigos. Bienvenidos. Gracias. Bienvenidos a Smoker. Una noticia de real. En México castigarán a los gorrones que se cuelan en las fiestas con 72 horas de cárcel. Eso o $230. Me parece poco. Les tendrán que meter más días en la cárcel. Hombre, por favor. Porque luego salen y enseguida salen de la cárcel y me das un cigarro, la gente no cambia. ¡No aprenden! Más tiempo en la cárcel. ¡Onofre! ¡Un aplauso para él! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Me ha gustado mucho la noticia que has elegido para hoy, ¿no? Sí, es una noticia real. Ahí en México ya está vigente. En México es que están muy adelantados en muchas cosas. Por supuesto, sí. Y a mí me da mucha rabia la gente que se cuela en las fiestas y todo eso, los gorrones. Pero fíjate, hasta en este programa viene algún gorrón que otro. Aquí viene muchísima gente, nada más que a verlas venir. Es verdad. Pero se llevan su merecido, ¿verdad? Sí, señor. Estupendo. Claro. Voy a presentar... ¿Presentamos a los tres concursantes de hoy? Sí, sí, claro. Ellos son tres idiotas de campeonato. Son tan idiotas que se creen que son animales. Concretamente, una gallina, un pato y un dragón de Komodo. ¡Adiós! Ellos son los tres concursantes de hoy, los idiotas. ¡Adelante! Aquí están con nosotros. Ana, hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿A qué te dedicas? Soy profesora de idiomas. Profesora de idiomas. Yo no voy a hacer ni un chiste ni sobre francés ni sobre griego, ¿vale? Muy bien. Me he propuesto ser un poco más fino, porque me han dicho que soy un poco chosco, se dice. ¿Quieres un poco chosco tú? Dicen que soy chosco. Yo creo que no. Yo tampoco, pero yo creo que tendrías que... Yo creo que el programa tenemos que llevarlo un poco más a lo chosco. Creo que es muy... tenemos un nivel muy elevado. ¿Ah, sí? Sí, de humor. ¿Hago entonces bromas sobre qué tal se te da el francés y eso? Claro, todo lo que puedas. ¿Qué tal el francés, Ana? Muy bien, gracias. Sí, sí funciona, la gente claro. Se ríe. Ana, ¿qué idiomas son? Bueno, ahora estoy dando clase de inglés y de español, pero hablo más idiomas. Puedo dar ¿cuántos idiomas que me interesa? A ver. Francés, catalán, holandés. ¿Holandí? Sí. Estoy estudiando griego, que también se presta chiste. Griego también, ¿eh? ¿Griego profundo? ¿No me has dicho que me tirara la chosquez? A ver si nos ponemos de acuerdo. Bueno, oye, ¿cómo idiomas, se dice? Yo sé español, o sea, castellano. Sí. Y luego, inglés, escrito sí, pero leído no. Claro. Es una cosa rara. Curioso. Gascón. Hola. Buenas. Gascón, qué nombre más extraño, ¿no? Sí. Gascón. ¿Qué te lo puso? ¿Tu padre de cachondeo? Sí, sabía jugando las cartas, estaba ahí. Gascón. ¿A qué te dedicas tú, Gascón? Estudio realización de audiovisuales y espectáculos. ¿Realización de audiovisuales y espectáculos? Muy bien, eso para hacer luego galas. Claro. ¿Eh? De José Luis Moreno, de Eurovisión. Antes desaparecen los combustibles fósiles que las galas. Fernando. Buenas. ¿Te han dicho a ti alguna vez lo de Fernando, el de las pelotas colgando y los brazos arrastrando? Una vez. No sé si no te lo han dicho, te lo digo yo. ¿A qué te dedicas tú, Fernando? Estudio Historia del Arte. ¿Historia del Arte? Muy bien, muy bien. Tengo que decir, Fernando, que... las orejas las tienes un poco bajas. Deberías darte aquí un despunte y subírtelas un poco. Pero... hombre, pero eso... ¿A ti te gusta como las... o sea, las no tienes bajas de verdad? ¿Tienes problemas para las gafas, para ponerte gafas o algo así? No. Entonces no las tiene bajas. Un poquito, sí. Quiero decir... si tuviese problemas para ponerle gafas o algo así...
Yo es una sugerencia que le hago. Bueno, la vas a, le vas a tomar la palabra... O te pones unos automáticos de una mercería y te la subes un poquito. ¡Clac, clac! Muy bien. Bueno, pues vamos con nuestra primera sección, que es Cultura Basura. Gracias. Vamos a empezar con la primera pregunta para Ana. Ana, ¿quién era el compañero de José Coronado en la primera temporada de Hermanos de Leche? ¿Juan Echanove? ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Juan Echanove! Qué gran serie, Hermanos de Leche, ¿eh? Bueno, a mí me encanta. Qué gran telecomedia. Me chiflaba. Que primero fue Juan Echanove, luego tenía un accidente... No, tenía, se operaba de cirugía estética. Cirugía. Y le quitaban las vendas y era de Wyoming. Y era Wyoming, sí. En uno de sus mejores papeles. Quizás. Que tú decías, joder, que te opere, operarte la cara y que te dejen como Wyoming. También. El cirujano no tenía título seguro, vamos. Claro. Gascón, ¿quién dirigió Mulholland Drive? David Lynch. ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Mulholland Drive! Fernando, ¿quién protagoniza la película Noche en el Museo? La reciente película. Es un actor cómico muy bueno. Tío ese. El tío ese. El tío ese. Tan gracioso, ¿verdad? Sí, pero no. Rebote. Ana. ¿Ben Stiller? Ben Stiller, correcto. ¡Correcto! ¡Ben Stiller! No sabía. Ana. Ana. Nada termina hasta que tú sientes que termina. ¿A qué película se refiere este eslogan? Esto es lo que digo yo siempre a mis amantes. No lo sé. Vamos a ver, Gascón. Ya se ha terminado. Ya se ha terminado. Se llama la película, ¿no? Se llama la película, sí. Ya se ha terminado. Esto, ni puta idea. No. Fernando. Los Aristogatos. Los Aristogatos. Los Aristogatos, nada termina hasta que tú sientes que termina. ¿Te acuerdas? Muchacho. No, era Rocky Balboa. Rocky Balboa. Gascón. Seguimos con actores y personajes. ¿Quién interpreta a Gustav Klimt en Klimt? Ni idea. Ni idea. Fernando. Ben Stiller. Ben Stiller. Sí, se lo ofrecieron, no, pero al final no pudo. No, Ana. No lo sé. La respuesta es John Malkovich. ¡Oh! En esto puedes hacer la cara de John Malkovich cuando se ríe. Sí, mira. Mira. ¡Ay, a la leche! Fernando. ¿Quién escribió La insoportable levedad del ser? Tim Burton. Tim Burton, sí. Tim Burton. Una tarde. ¡Eres cortico! Tim Burton, sí. ¡No! ¡Ana! Milan Kundera. ¡Correcto! ¡Claro! ¡Qué culta! Muy culta, sí, señor. Ana, está para ti también. Sí. ¿De qué director se habla en el documental Lost in La Mancha? No lo sé, lo sé. Es un documental sobre una película malograda. ¡Gascón! Ni idea. ¡Fernando! Mira. Don Quijote. Don Quijote. El director de la... O sea, Don Quijote era un director de cine, ¿no? ¿Estás diciendo eso? Eres tonto hasta la ¿Aseguras, y aseguras, aseguras sin parpadear que Don Quijote de la Mancha era un director de cine? No, era Terry Gilliam. Gascón, ¿en qué película sale un niño diciendo en ocasiones veo muertos? Sexto sentido. ¡Correcto! Fernando, ¿quién se ha llevado el Goya como mejor actor este año? Dime otra chorradica y ya sabemos quién se va a llevar el tartazo. ¿Quién? No. Salen los hombres de Paco. Salen los hombres de Paco. Pues mira. Sí, sí. Si, no existen los medios puntos en este programa, si no te lo daría. Por eso ese detalle así desdibujado. Y los actos también. Sí. Ana. No me lo sé. Gascón. Juan Diego. Juan Diego. ¡Correcto! Bueno, vamos a ver el recuento de Cultura Basura. Ana, 3 puntos. Sí. Gascón, 3 puntos.
Y Fernando, el de los huevos arrastrando. 0 puntos. Fernando. ¿Qué va a pasar ahora, Fernando? Tengo hambre. ¿Tienes hambre? Pues vete con nosotros a la zona de los castigos. Gracias, amigos. Muchas gracias. ¡Fernando! ¡Fernando! Sí, ¡Fernando! ¿Qué tal, Fernando? Bien, 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 bien. ¡Fernando! ¡Fernando! ¡Fernando, hombre! ¡Cago en la mano! Fernando se había dado un tartazo en toda la jeta. Venga. Y eso es así. Sí. Y eso es imposible de evitar ya. Julián, ¿cómo va a ser el tartazo? Bueno, pues hoy tenemos un tartazo nuevo. Que conste que estoy preparando otro que es, ahora que veo la guinda, que es que se meta la, que se quede la guinda atrapada así en la... Pero eso vendrá más adelante, es que no tengo que ensayar más. Pero eso ya también depende de... También hay que... El concursante claro, claro. Tendría que poner también... No, pero voy a intentar hacerlo sin que el concursante ponga de su parte. O sea, más difícil todavía. Muy difícil, sí. Pero para hoy tenemos el tartazo yudoka, que es parecido al karateka, pero es yudoka. Es muy bien. Es tartazo distinto. Karate, yudoka. Otra técnica, yudoka, otro, claro. Otra arte marcial, sí, ¿no? Sí, eso es. Bueno, pues venga, sin más dilación, ponerme la luz de epilepsia, por favor. Gracias. Composición. Me pongo aquí para que no me dé, porque no, yo no me quiero manchar. Querido público, contamos hasta tres. Uno, dos y tres. ¡Yudoka! ¡Mira, mira! ¡Lo he conseguido! ¡Ey, impresionante! ¡Impresionante! Muy bien, pata liebre. Veamos este gran tartazo de Julia. Marco primero con la izquierda y luego con la derecha. Claro, pues, ya eres un yudoka, toma. Impresionante. Vamos con nuestra siguiente sección, que es el test tontuno. Gracias. Muchas gracias. Antes de empezar con el test tontuno, mi primo me quiere decir algo. ¿Qué pasa, primo? Hola, Ernesto. Que es que tengo una nueva inquietud musical, ahora. ¿Sí? De género de canción de esta moderna. Que canta canción con esto. De esta moderna. Sí. Del género canción de esta moderna. Sí. No, no sé qué género es ese. Pues así moderna, que te hacen... Música contemporánea. Un de esta un ritmo, que, claro, de ahora, contemporánea. Que no tiene por... La música es diferente. Música y luego con, las voces ahí con sonidos y cosas. Sí, intenta innovar en me han dicho que es bastante bueno, dice la gente. ¿Quieres por la calle, eso. ¿Pero que tocas en la calle? No, pero yo toco en casa, pero luego por la calle me dicen que soy bueno. A lo mejor voy a comprar una tienda. O sea, yo toco, a mí, yo toco en una habitación tocas mía. ¿Tocas en tu casa? En mi habitación. Y en la calle te dicen pero que bueno. Me ha dicho gente que soy bueno. O sea, que te oyen desde la calle. Sí, no he puesto nada en internet ni nada tampoco. Pero no, y el otro día fui a Barcelona y también me dijeron que... En Barcelona también te dijeron que era fotógrafo, bueno. Que soy muy bueno con las canciones estas, modernas. Bueno, vamos a ver. Es que necesito la colaboración de Onofre, que está trabajando con él, la parte instrumental. Onofre, por favor. Sí, un aplauso. Vale, para, un aplauso. Bueno, ¿qué haces? ¿Estabas afinando? Claro. Ay. Bueno, Onofre, ¿no le decías que ibas a bajar la parte chosca? Pero luego queda más en qué, ¿no? ¿No? ¿Qué dices? Eso es mentira, te lo has inventado. Ay, qué lío, ya no sé qué hacer. No, pero bueno, mientras que trabaje conmigo, no intercedas. Tú haz como lo hemos enseñado, ¿vale? Ah, ah, no, no sale bien. Vamos a hacer el tema, se llama Viajes, se llama. ¿Cómo hacer Viajes? Viajes. Vale. La hacemos el otro día, la abuela. Bueno, eso... De hecho, la primera versión, ¿te acuerdas? Que era cuando... ¿Cuánto tiempo llevas ensayando, ¿no, Fred, este Viajes? ¿Esto? Llevamos 2 semanas por las tardes. Claro. Muy bien. Venga. Pero vamos con Viajes. Ahora Viajes ya, la versión definitiva. Venga. Aquí. Sí, Santander. Santander Logroño. ¡Madre mía! La Coruña, Castellón. Barcelona. ¡Córdoba! ¡Mira, sabe la que hay! ¡Fuera! ¡Fuera! Vamos a continuar con la primera pregunta para Ana. Ana, ¿quién escribió la novela El almuerzo desnudo, llevada al cine por David Cronenberg? William Burroughs, Margarita Seisdedos, Tom Wolfe o Stephen King. William Burroughs.
Pues correcto, William Barros, muy bien. Gascón, ¿cómo se llama el primer álbum de Scissor Sisters? Be Real, Great Moment, Scissor Sisters o Las Hermanas Tijeritas. Scissor Sisters. Correcto, muy bien. Fernando, te han dejado muy bien el merengue que me he colocado. ¿De qué color son los ojos de la Pantera Rosa? Esta te la he elegido aposta. Todo eso de literatura, no. Esto sí. ¿Blancos, amarillos, rosa claro o azul cielo, como los de Quique San Francisco? Blancos. Blancos. No, eran amarillos. ¡Oh! ¡Ay, bolas amarillas con un... Bueno. Ana, ¿de qué va la película The Descent? ¿De la vida en una mina de carbón? ¿De unas chicas atrapadas en una cueva? ¿De una tribu india que come caracoles crudos? ¿O del descenso de unos alpinistas en el Himalaya? El descenso de unos alpinistas en el Himalaya. No, de unas chicas atrapadas en una cueva. ¡Oh! ¿No lo sabías? Gascón, ¿cuál es el nombre de pila de Aronofsky, el director de Pi? ¿Decker, William, Darren o Estefanía de Mónaco? Darren. Correcto, Darren, muy bien. ¡Hombre, claro! Fernando, ¿quién ha ganado el Goya al mejor actor revelación este año? ¿Antonio de la Torre, Ricky Bastante, King Gutiérrez o Daniel Burr? Daniel Burr. ¡No! ¡King Gutiérrez! Por azul oscuro casi negro. Azul oscuro casi negro. Pero tú esa no has ido a verla al cine, ¿o sí? No, no fui. No. ¿A ti qué cine te gustó, Fernando? Sí. Infantil. El cine infantil. Es un cachondo, Fernando. Ana, ¿quién era en realidad el noble don Diego de la Vega? ¿El llanero solitario? ¿El zorro? ¿El corto maltés o un primo de Paz Vega que huele a caldo fran? El zorro, el zorro. El zorro, correcto, muy bien. ¡Correcto! Ya que hablamos de estas cosas, ¿cómo se llamaba el caballo del llanero solitario? Gascón. ¿William Shakespeare? ¿Bravo? ¿Silver o Corcel? Silver. ¡Correcto, Silver! Muy bien. ¿Qué de cambio? A ver, pregunta cultureta para Fernando. ¿Quién protagonizó al final de La Escapada? ¿Jean-Paul Belmondo, Claude Chabrol, Jean-Pierre Loeb o el Dioni con un furgón alquilado? Jean-Paul Belmondo. ¡Correcto! ¡Jean-Paul Belmondo! ¡Un aplauso para Fernando! ¡Ahí está, chaval! La siguiente es para Ana. Ana, ¿quién interpreta a Catherine Riley, la aliada de Bruce Willis en 12 monos? ¿Andy McDowell, Madeline Stowe, Julianne Moore o una mona que pasó el casting vestida de sevillanas? Madeline Stowe. Correcto, Madeline Stowe. Muy bien. Gascón, ¿quién es el director de Punch Drunk Love? Michael Mann, Polly Díaz en su etapa de guionista, que por cierto fue corta, Paul Thomas Anderson o Bill Condon. Bill Condon. No, era Paul Thomas Anderson. Fernando, ¿quién dijo la frase ser director de cine en España es como ser torero en Japón? ¿Luis Buñuel, Juan Antonio Bardem, Pedro Almodóvar o Jesulín de Ubrique después de dirigir un corto sobre toros? Buñuel. No, era Pedro Almodóvar la respuesta correcta. No te digo nada, te lo digo pues todo. Pues vamos a ver el recuento del texto en turno. Aquí lo tenemos. Ana, 3 puntos. Gascón, 3 puntos. Y Fernando, 1 punto. Bueno, bueno, bueno. Fernando... Pero has acertado la del final de La Escapada y a Polvo el Mundo. Muy bien. Sí. Y oye... Que y, esa era difícil. Dificililla. Y me ha hecho mucha gracia cuando ha dicho que el cine que le gustaba era el infantil. Hombre. Eso... Yo me he sentido identificado con él porque a mí también me gusta el cine infantil. Nos ayuda a definir un poco más cuál es la personalidad... Como Leolo, por ejemplo. ¿Eh? Leolo. Leolo, sí, infantil. La lista de Schindler. Muy bien. Claro, qué bueno. Un aplauso para Fernando, que está llevando con mucha dignidad. Vamos a nuestra siguiente prueba, que es Adivina la tonada.
gracias. Bueno, pues adivina la autora por Julián López. Así podríamos titular esta sección. Ana, tienes que adivinar la Bueno, tona. Yo la canto, ya sabes cómo va el tema. La del centro. La del centro, ¿no? Vale. Me voy a ayudar, si te parece, Ernesto, con el megáfono, porque así voy perfeccionando mi técnica anterior. Me parece estupendamente. ¿Vale? A ver. ¡Qué ritmo! Ana, está acojonada. Totalmente. ¿Se oye fuerte? Un pelín, pero vamos, bien, así, porque me impregno mejor. Claro. Aunque veo Ana. Que no se sirve mucho, ¿no? Que se oiga más fuerte. No, en mi caso no se Es una melodía de un programa de televisión. Es un programa de televisión, sí. Ana, no aciertas. No tengo ni idea, no lo siento. No, yo espero Ernesto cosas... tiene la última palabra. Presentado por Isabel Gemio y Concha Velasco. Bueno, eso ya... son muchas pistas. O como sea, sorpresa, sorpresa, o... ¡Correcto! ¡Muy bien! Bueno, Ernesto, venga, sorpresa, sorpresa. Bueno, pues muchas gracias. 3 puntos para Ana. Ahí, muchas gracias. Gracias porque, vamos, es verdad. Sí, pues así soy yo. Bien, yo es que aquí en este programa hago lo que me da la gana. ¿Sabes que había un jugador de fútbol que se llamaba Gascoin? Gascoin, claro, en ese caso. Gascoin. Era alcohólico. Era alcohólico, ¿verdad? ¿También? ¿Es alcohólico o futbolista? Las dos cosas. Correcto. Esta de aquí, pero no la veas, claro. Vamos a ver. A ver. Vale, bien. Venga. Bueno, allá voy, mira. Empieza así instrumental, mira. Cada vez más fuerte. ¿La sabes? Venga. ¿Cuál es? Película, un canto. Es una canción. No, película, de un no, grupo. Son todo canciones. O sea, la de Bittersweet Symphony de Ver. ¡Correcto! Muy bien. Bittersweet Symphony de Ver. Bueno, allá voy. Espera, que la vea primero. Esta es la tuya, ¿eh? Bien. Esta es una canción así, mira. Más o menos. Bueno, aquí con el silbido pues sale mucho aire. Ahí soplando ya sí que estás jodiendo mogollón. Si estás soplando ya por el... Bueno, pero es Monca, ¡Fernando! La gente también. Fernando. Canción, peli... Es... Yo creo que ya es una peli. Creo que ha salido programa... Vamos a decir que es una musical. Película. Sí, porque ha salido ya programa y grupo musical. Queda film, música de película. Javier Brian. ¡Correcto! Javier Brian. Muy bien. ¡Qué lumbrera! Muy bien. ¿Ha habido empate? Entonces, ¿qué hay que hacer? Desempate. Correcto. Allá vamos, ese dado. Bien. Le he cogido yo... Ya voy a hablar así siempre, toda la vida. Venga. Ya toda la vida. Mejor. ¿Lo tiro? Venga. Allá voy. A ver quién desempata, ¿eh? ¿Y es? ¡Fernando! ¡Fernando! Sí, va a ganar. Va a ganar el tío. Bueno, las puntuaciones entonces se quedarán. 3 puntos Ana, 3 puntos Gascoin y 4 puntos Fernando. Bien, Gascoin. ¿Te apetece? Sí. Sí, ¿no? Sin polvorón nunca viene mal. Bien. ¿Tienes listo la canción? Sí. Mira cámara, abre el pozo. Ábrelo ahí, bien, con ganas. Venga, ábrelo ahí, venga, para adentro. Venga, Gascoin. Dragones y mazmorras. ¡Ahí está, chaval! Un mundo infernal. ¡Oh! Se convierte en sangre. ¡Muy bien! ¡Un aplauso para... ¡Bien, Gascoin! ¡Muy bien! Ana, ¿a ti te gusta que estés así prieto, no? Sí. Vale, pues... Es el turno para Ana. Te doy una tostada también, para acompañar. Venga, qué rico, ¿eh? ¡Vamos allá! ¡Virgen santísima! Muy bien, Ana, muy bien. Vamos al recuento final. Gracias.
gracias. El recuento final. Ana, 9 puntos. Gascón, 9 puntos. Y Fernando, 5 puntos. Bueno, hay empate entre Ana y Gascón. Esto quiere decir que vamos a hacer el apasionante desempate de las cajas. Exacto, tienen que elegir una de las cajas y una tiene un premio bueno y otra un premio mejor. Efectivamente, uno bueno y otro mejor. No hay malo, ¿eh? Ana, tú escoges, puesto que eres la mujer. Aquí somos unos caballeros. Más me gusta. Yo el azul, por favor. Un color precioso, el azul, es el fluir, que decían los filósofos. Y naranja para ti, que el naranja es el color de la locura, me temo. También un color muy enérgico, con una longitud de onda bastante, bastante larga. Muy bien. ¿Qué estáis haciendo que no destapáis las cajas? Venga. ¡A la de tres! Venga. ¡Una, dos, tres! ¡Venga! ¡Hala, cómo mola! ¡Hombre! ¡Hombre! Enhorabuena, Ana, que te has llevado el premio bueno. Es una mierda políglota, que también es igual para todas los idiomas. Una mierda está, es chaval. Igual en todas partes, eso es verdad. Y, Gascón, muestra tu regalo, que es un MP3. ¡Sí, MP3! Maravilloso, con el que puedes ver vídeos. Sí, señor. ¿Oír música? Fotos, ¿oír música? Sí. Y, ¡Méteselo por el culo! ¡Méteselo por el culo! ¡Ah! Al de mocedades. ¡Correcto! Por ejemplo. Y ahora vamos a cantar, queridos amigos, los ahora tres. Ya canta siempre los tres. Se estila que sean ya todos ya. Me parece bien. Porque me parece un poco egoísta que solo disfrute uno. A ver, colocaros ahí, por favor, los dos aquí. Y aquí Ana conmigo, no me toquen la pista, por favor. Venga. Micrófono a los dos. Micrófono para Ana. Gracias. Venga. Y ahora bueno, tú haces el comentario, el consejo y cantamos. Tranquilízate ya, hombre. A ver, voy a dar un consejo a mi querido público. Afeitaos las cejas, quitaos eso que tenéis en la cara. Porque es un ornamento antiguo que nos hace animales de nuestros antepasados. No sirve para nada. Afea el gesto, ¿a que sí? Por supuesto. Mira, no, Ferre, no tiene casi cejas. No tiene casi cejas y está, pues, guapísimo. Se están cayendo con la edad. Bueno. Soy barroco en la ornamentación, la verdad. Venga. Adelante. Venga. Todo vuestro. Sí, señor, qué grande. Hombre, muy bueno. ¿Por qué no viste tender a mi corazón? Bonita no estampa. Pero tuviste el valor de ver quién soy. Venga, mover el muñeco. ¿Por qué no?